amigos. En esta ocasión nos encontramos en el embalse del Rumbar para presentaros un reportaje de una modalidad de pesca que, bueno, aún no tiene demasiado adeptos la península ibérica, pero que hay que reconocer que supone una alternativa a lo que es la pesca de blas bades de orilla y a la pesca, bueno, o bien a ser complementaria también de lo que pudiera ser la pesca con pato o con catamarán, que como podréis observar es la pesca del blas bass desde piragua. En este momento nos encontramos con el Club de Pesca Deportiva Sierra Sur de Jaén, que ha organizado un primer Open de pesca de blas bass desde piragua con motivo de la Feria de Caza y Pesca de Jaén del año 2010. Esperamos que, como en otras ocasiones, os resulte interesante y, bueno, os prometemos también capturas en vivo y en directo.
antes lleváis alguna captura. Sí, no, que llevan captura tienes que apuntar el número de pieza, porque lo mismo ya tiene dos piezas, el peso máximo de la mayor, ¿eh? Y que te firme aquí el pescador como que está conforme con lo que le has apuntado, ¿vale? Eso no. ¿De acuerdo? De falta de cobertura, pero en principio de peces está bien, falta un poquito de calidad, pero en cantidad creo que está saliendo, para como está el día de temperatura y demás, el agua está bastante caliente, yo creo que ha salido bastante peces. Agua que se hace aquí en Jaén y tenemos un escenario bastante bueno, bonito, embalse con una agua de calidad bastante buena y el número de capturas pues de momento parece ser que se está animando, están saliendo piezas por encima de los 28, muchos por debajo de los 28, pero ya hemos visto un ejemplar de 1,650 kg y bueno, pues esta es la primera vez que hacemos este certamen de pesca de piragua. La idea surgió propiamente del club de Sierra Sur por la cantidad de gente que tenemos. He sacado 9 piezas, una de ellas con 1 kilo y pico, y
y a los demás compañeros pues también se le ha dado bien, no se le ha dado mal. Aunque ya he dicho, ha sido pescado todo pequeño, ha estado la cosa bastante bien. El día ha sido un poco caluroso, ha hecho mucha calor y esperemos que ahora pues con el refrigerio pues, nos pongamos las pilas.